Oyentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a hablar nuevamente de consumidores y consumistas también. Y quería empezar con nuestros invitados del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor, hablando de una queja que tenemos todos los consumidores, creo que estamos en esa queja. En cuanto a los recibos o los cobros que se están haciendo por el consumo de energía eléctrica y por el consumo de agua potable, por los dos consumos. Están disparados, yo no sé si es un asunto de recuperación por estos últimos meses. Alguien me había dicho, un problema que tiene ahorita la energía de distribución es que el cartel y cobro se disparó y tienen una cantidad de gente que está adeudando, que no ha pagado en estos meses, que se ha elevado mucho. No sé qué tanto hay, son las cosas por ahí. Bien, gracias Néstor por permitirnos dirigirnos a la teleaudiencia de este muy gustado programa. Yo te diría que no es un caso nuevo, el asunto de la energía es un caso ya muy recurrente, ¿verdad? Y que si bien es cierto se han ido mejorando aspectos técnicos en cuanto a tratar de brindarte un servicio, entre comillas, bueno, pero que el problema se sigue suscitando alrededor de la facturación y alrededor de la lectura. Sí. Porque pueden ser dos aspectos que tienen una relación muy estrecha, pero en cualquiera de estos dos lugares hay problemas. Anteriormente se le echaban la culpa a los medidores viejitos que ya no servían y aquellas cuestiones, y hace unos años nosotros hicimos una supervisión en coordinación con la gente de INE y a otras asociaciones, incluso con la UNI y la Universidad de Ingeniería, y se certificó pues que los porcentajes de medidores en mal estado eran muy bajos, pues realmente el sistema estaba allí haciéndose, pero que el personal que operaba dicho sistema eran ahí los problemas. Entonces, al encontrar los medidores en buen estado, por encima del 80%, porque nosotros lo hicimos a nivel nacional, se hizo una propuesta a la gente de Disnorte, Disur y de INE que hiciéramos un auditoriaje en la facturación. Porque presumimos nosotros, porque todo es presunción, presumimos que el problema, si no es el lector, es el que está haciendo la factura, recibió y elaboró o digitó mal toda la información que recibió. Entonces, en este sentido, ellos se han quedado allí. Entonces, este es el problema que hoy tenemos, acompañado a otras cosas circunstanciales. Por ejemplo, los últimos 3 meses fueron situaciones donde las brigadas o las cuadrillas de lectura no podían ir a los barrios porque era peligroso. Entonces, te hacían un estimado. Este estimado no se correspondía muchas veces, porque a lo mejor la última factura ya tenías una lectura alterada, ¿verdad? Y la factura te salió hermosa. Entonces ellos presumían que ese es tu consumo y te estaban mandando facturas con alta facturación, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Entonces esas situaciones nosotros las hemos estado viendo, se le ha hecho ver a las autoridades tanto de Disnorte y Sur como al mismo ente regulador, donde nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Que a la gente se le venga a cobrar en base a una presunción, ¿verdad? Ahora, ese Ricardo, es muy común. Ese cobro, una mala costumbre que tenemos y nos convierte en consumistas más que en consumidores es que no leemos la factura. Así es. ¿Verdad? Y entonces yo me he puesto a ver y efectivamente uno de los servicios de aquí del canal aparece o estaba apareciendo con la lectura o sin lectura, más bien con un estimado. Un estimado que no se correspondía, y te cuento un caso, nosotros estuvimos más de un mes sin luz, sin energía eléctrica en este servicio, y como estaban mandando el estimado, como que si estábamos consumiendo. Sí, no había demostramos nadie. Nosotros, ante la distribuidora, que el servicio estaba cortado, ¿verdad? Que no teníamos energía, que habíamos reportado y teníamos el número de reporte con hora y fecha en que se hizo el reporte. Porque ellos te dan un número, ¿no? De tu reporte. Demostramos eso cada vez que hablamos, porque hablábamos casi día de por medio para volver a reportar que no habían llegado a,
a reparar el servicio y que continuábamos sin servicio, y sin embargo la distribuidora continuó insistiendo en que era correcta su estimación. Pues la estimación puede ser correcta, lo que pasa es que no había servicio de electricidad. No había ninguna lectura. Y eso lo tuvimos que resolver al final con el ente regulador, que reconoció que efectivamente no hubo servicio en esos días. Entonces, esta situación, Néstor, es algo que le ha estado pasando a mucha gente, ¿verdad? Que mucha gente, por situaciones de seguridad, no estuvieron estos meses en su casa, por ejemplo. Pero en su casita había un taller. Entonces, esta gente tenía el taller allí. Pero ese taller no funcionó esos tres meses. Sí, no consumió. ¿Cómo explicamos que la factura te haya salido igual o superior a lo que realmente es tu histórico, ¿verdad? Aquí nosotros tuvimos otros casos, por ejemplo, de familias que se iban donde el otro familiar, donde no había tanto conflicto, entonces dejaban su casita en llavada, y se comprobó, porque hemos logrado hacer eso con inspecciones y todas esas cuestiones, donde ellos se la han logrado revertir, ¿verdad? Pero ese no es el caso. El problema es que ellos están en la obligación de, teniendo todo un sistema moderno, ¿verdad? Incluso ahora te pueden cortar desde el operador central, sin necesidad de irte a poner la tijera ahí. ¿Ya? Esas cuestiones nosotros las hemos venido. Sí, los muchachos tuvieron una reunión con las autoridades, que eso te va a referir Gustavo, ¿verdad? Donde hay ya acuerdos, porque a nosotros no nos va a convencer de que una persona que tiene los mismos electrodomésticos, y máxime si no estuvo allí, su factura se le dispare y luego te hagan unas propuestas, por ejemplo. Además de esa situación irregular que se dio en estos cuatro meses, podríamos sumarle algo, otro problema que vieron, que se le acumuló, ¿verdad?, una deuda. Entonces ellos olímpicamente te dicen, tráeme el 30% sobre la deuda, ¿verdad?, para que podamos hacer un arreglo de pago. Eso después te lo explica Gustavo cómo en qué quedaron. Pero te digo yo, una persona que debe, dame el 30% de 90,000, por factura, sí, por cuestión de servicio de deuda acumulada, esta persona no va a ir, va fácilmente a encontrarse a buscarse 25,000, 30,000 córdobas para llevártelo ahí, si nadie los tiene. Pues. Sí. Entonces, en esta situación, nosotros sí hemos estado hablando con ellos, nos hemos dedicado, eso que vos decís, que la gente... Te voy a decir una cosa, el que está obligado a que todos esos sistemas de medición y todo el sistema de distribución de energía, los que están obligados a conocer y a tener en buen funcionamiento esa cuestión, son ellos, y en este caso nuestros amigos del ente regulador. El ciudadano se los proponemos nosotros como una medida de protección a ellos mismos, para al hacer el comparativo ver si sabes leer tu medidor, pero no todo el mundo te va a leer el medidor, ¿verdad? Pero ellos están en la obligación, porque para eso se les paga. Para eso incluso el mismo gobierno les da un subsidio por la energía que ellos dicen estar supliendo a la ciudadanía, y sin embargo ellos se siguen quejando de pérdidas. Y aquí el que está perdiendo es el ciudadano, porque su factura cada vez más gordita, ¿verdad? Entonces nosotros creemos pues que hay que ponerle un hasta allá, ¿verdad? Hasta aquí esta situación, porque la gente no aguanta. Yo te digo, yo vi ahorita, hoy mismo en la mañana alguien me estaba mostrando su factura. Sí. Tiene lectura, no es un estimado, tiene lectura, tiene del tanto al tanto, ¿no? Y la medición en su histórico tiene un consumo de 170, 180 kilowatts. Sí. Le aparecen casi 300 kilowatts en el último mes. Imagínate que es insólito. ¿Ya? Casi 300 kilowatts. Fíjate que hay una gente que, por ejemplo, consumen el 150 o menos, ¿verdad? Ese es el gran fenómeno que se está dando, que por qué un alto porcentaje de los 800,000, creo, abonados que son, ¿verdad? Ellos han ido perdiendo su subsidio, ¿verdad? Y esta gente te condiciona muchas veces a decir, ya te hice un arreglo, no te puedo volver a hacer otro arreglo. ¿Por qué? Si vos estás reclamando algo que vos consideras que no es tu consumo. Es correcto, te hicieron un arreglo, pero si te vuelve a llegar la factura alterada, hay que volverla a reclamar. Tienes derecho a meterla a reclamo y te lo tienen que aceptar. Y si llega cinco meses
alterada cinco meses, lo reclama. Sí. Entonces, pero ellos se ponen, entonces la gente como que se intimida y no sigue haciendo la gestión y buscan cómo encontrar el dinero para pagar la factura, factura gorda más el arreglo de pago. Y ese es un problema que ya los muchachos han estado viendo. Casualmente, Gustavo te va a platicar sobre ese tema. Dale. Ok, sí. Espérame, antes que entremos a esto, Gustavo, vamos a hacer una pausa, pero quiero dejar en el aire la pregunta. Una cosa es un arreglo de pago y otra cosa es la resolución de un reclamo. Son dos cosas distintas. El arreglo de pago no es la solución de un reclamo. Porque está admitiendo que está... Sí. ¿Eh? De acuerdo. Sí. Sí. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Ricardo Vázquez y Gustavo Ortega del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor. En Extra Plus, un arreglo de pago no es la resolución de un reclamo. Un arreglo de pago es, se te juntaron dos facturas por X, Y razón, tres facturas por X, Y razón, entonces vos llegás a la institución X, Y, Z, no necesariamente a la distribuidora de energía, y le decís, mire, tuve este problema, quiero, tengo la disposición de pagar, quiero llegar a un acuerdo. Esa es una cosa. Eso depende del consumidor, fíjate, te explico por qué. Son tres cosas diferentes. Primero, si tu consumo está correcto y te atrasaste por 3 meses, acepta el arreglo de pago. ¿Verdad? ¿Por qué motivo? ¿Estás consciente que tu consumo está abajo de 150 kilowatts, que son menos de 500 córdobas, pero por qué motivo te atrasaste 3 meses y estás consciente que tu consumo son, entonces son 1.600 pesos, lo acepto el arreglo de pago? O haces pachanga todos los días en tu casa y pones unos parlantes, unas luces y tu consumo es superior a los 150. Pero está claro, sí. Pero está claro que lo gastaste, pues, sí, ¿verdad? Pero te atrasaste por qué motivo, pues te enfermaste, tuviste un problema personal, se falleció alguien, todo, entonces, sí, bueno, vas a hacer un arreglo consciente de que realmente tu consumo. Ese es un caso. El otro caso, vamos con otro tema. Tu consumo es de menos de 150 kilowatts, ¡pam!, se te sube a 160. Definitivamente te trasladó el doble la factura. Comenzás el calvario, que lo digo yo. Primera instancia, segunda instancia, INE, norte y sur. Te dicen que no hay lugar, te vas a la primera instancia, segunda instancia, INE, y también te dicen que no hay lugar. Pero ese proceso dilata más de mes y medio. Es más, solo la resolución de INE te dan 20 días. Mala apelación, te dan otros 20 días, solo ahí tenemos 40 días, sin restar los días que te da Ignortizo, que andan como 20 también, 60 días. Ya te salieron dos facturas más. Estamos hablando que reclamaste en abril, mayo te salió alterada, volviste a reclamar, siguió el proceso. Junio, cuando miras de repente tenés 5 facturas, cuando vas por la cuarta, sí, ya sale la resolución de INE y te dice, no lo hagas su reclamo. Por lo cual, la primera factura que metiste es en contra tuya. Sí. ¿Verdad? Pero ahí está la situación que tenemos que analizar. En la primera instancia de Norte y Sur, tienen que ir a tu casa a hacerte una inspección de Norte y Sur. Que por lo general eso no va. Ocurre. Correcto, sí. Eso vamos, no va. Porque vos llegás a la oficina y entonces llegás con tu cartita. Cuando llegas con tu cartita, porque también mucha gente no llega con la carta, así quiere es, hacerlo de forma verbal. Llega con tu cartita y entonces inmediatamente te devuelven la resolución. Bueno, y ha habido casos, ahora ya no se ve, pero hace como 5 años llegaba la gente y le daban la primera y segunda instancia en el mismo momento. O sea, no esperaban los 3 días ni 5 días que hice la ley. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que te dice ya la ley, pues puede incurrir a un recurso de amparo para corte, porque sí. tenés que irte contra INE, que era el ente regulador. Pero que dice la ley, la normativa de servicio eléctrico y la ley de industria eléctrica, que mientras vos introducís, es un vacío de la ley que tenemos que ver cómo lo resolvemos. No hay ningún documento que a vos te sirva de defensa para que no te corten. Después de haberse recurrido a la segunda instancia de INE. Está muerto. Entonces, cuando vos le explicás a la gente, mire, perfectamente, la ley se puede ir de amparo. Es más, también, mira qué interesante, si la INE, una de esas suertes que tenga, sale a favor tuyo, también de Norte y Sur se tiene ir de amparo contra esa resolución. Sí. O sea, los dos, la ley lo dice, ya sea de persona jurídica o de persona natural. Pero bueno, entonces, ¿qué dice la ley? Que no tiene ningún documento. Y te detienen el corte hasta que la corte te manda a notificar de tener el acto del corte. Uh-huh.
pero como la injusticia en este país, ¿verdad? Por el tiempo de los casos, ¿verdad? Puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses y te corten la luz. Entonces, ¿cuál es el tema? El miedo a que te corten. Entonces, pero eso no se puede, esa partecita, y lo dejo en paréntesis, no se puede hacer que cuando vos introducís tu reclamo, pedís a la Corte. Sí, pero está bien, pero esa constancia todavía en la ley de industria eléctrica y en la ley de la normativa no dice que esa constancia te sirve para que no te corten. Okay. O sea, no hay, pues, esa constancia que te puedan dar. Ah, hay que pelearla para que la incluyan, porque muchas veces se puede recursar amparo, ¿verdad? A ambos lados, pues. Entonces llegamos de norte y sur y decimos, bueno, voy a hacer un arreglo de pago. Entonces te dicen, hagamos lo siguiente. Usted debe 4 meses, ¿por qué no hacemos un arreglo de pago por los 4 meses? Entonces dice la gente, pues, te digo al consumidor, bueno, si el primer mes sale en contra mía, la segunda viene en contra mía, hagamos el arreglo de pago, pues. ¿Me explico? Por una cuestión de facilidad de ellos, de no seguir la lucha, pues, porque aquí es un tema de que realmente la gente tiene que seguir haciendo su reclamo, como usted dice. Tiene que reclamar, si son 5, yo conozco a señoras que han reclamado un año seguido, ¿verdad? Y al final, al final aceptan de que le resuelven a favor de él, pero si yo subo, como te dijera, su insistencia en reclamar. Pero es que yo veo que esto lo pienso yo de esta manera, que hay como un cansarte, sí, querer es, cansarte sí. En el camino del reclamo. Y entonces uno viene y dice, hay mucho, pero es mucho donde gentreo, también mucha, es otro tema vuelta, que hemos sí. analizado nosotros. 1% de INE sale en la factura. Ayer, papá, si a INE no le conviene que todas las facturas que vende el reclamo a él digan, no al lugar lo que dice el norte. Pero una cosa es lo que le conviene a INE y uno lo que debe hacer. Por eso, no, espérate, te estoy hablando de la percepción del consumidor. Cuando el consumidor te dice que todo reclamo, y te lo dicen, y no hay ningún problema, nosotros, es más, hasta nosotros se lo hemos dicho a INE, en su momento que no estaba, tu amigo, ahí está. Si te cobran 100 pesos en la factura, un peso es de INE, si te cobran 500, 5 pesos de INE. Entonces, ¿qué dice la percepción de la gente? Todos los casos serán a favor de Norte y Sur, porque INE agarra más. Entonces, hemos dicho nosotros que no debería de salir en la factura el 1%, sino que se busque de otra forma cómo INE recupera, o sea, cómo INE dentro del presupuesto de la República se le da un porcentaje para que no haya esa percepción de que realmente, lógicamente, entre más alta la factura, más le conviene a INE. Esa es la percepción del consumidor. Pero bueno, y te quiero decir lo siguiente, regresando al tema de inicio de esta entrevista. Nosotros el día lunes de la semana pasada, hace 9 días, 10 días, nos reunimos con el gerente general de Norte y Sur, Gustavo Acosta, el director comercial de Norte y Sur, Basilio Zapata, y el gerente técnico a nivel nacional, Humberto Reyes. Además, estaba en esa reunión el ente regulador, presidida por su presidente, José Castañeda, y el otro de la junta directiva que se llama también José, se me olvida el apellido ahorita. Y en la contraparte de esa reunión estábamos el licenciado Leonardo Torres, uh-huh. que iba en carácter de como con IMIPYME, uh-huh. ¿verdad? Estaba el señor presidente de los panaderos de Nicaragua, que se me escapó el nombre también, Marvin Hillo, ¿verdad? Para ver ese tema que usted está diciendo en la primera pregunta, ¿cómo es posible que abril, porque acuérdate que abril fue 19, uh-huh. hay gente que le leyeron ya 20, 21, 22 de abril. Abril, mayo, junio y julio, la factura salían o iguales o más altas que te salían antes de marzo. Y el tema era el tema de con IMIPYME, porque también te quiero informar, 8 días antes habíamos ido nosotros a un lanzamiento, no, a menos tiempo, al lanzamiento de que hizo Inturismo en el tema de Nicaragua Linda, para hacer un trabajo interno para la situación del turismo. Y nos invitaron a Marvin y a mí como INDEC, y ahí el mayor reclamo que hicieron los pequeños y medianos comerciantes de turismo es la energía, lo están ahogando. ¿Por qué? La señora, por ejemplo, no tengo problema de decirlo, se llama la Posada de la Abuela, que hay en la Laguna de Apoyo. La estaban matando, estaba cerrado. Dice, ¿cómo voy a pagar yo? Está cerrado. Y la factura te estaban estimando. Pero mira qué interesante, que dice la normativa. La normativa dice, cuando vos no tenés problema por no leer la lectura y llegar el lector, se te van
a estimar últimos 6 meses y sacarme la pluma, campeón. Abril, marzo, enero, diciembre, noviembre y octubre, los meses de mayor consumo, cuando los turistas y pasamos Navidad y todo esto. Entonces, lógicamente, esos meses pico, al hacer el estimado, le salen claveados en los meses estimados. Entonces, y estás diciendo, bueno, nosotros queremos pagar, que es una cosa interesante, hay que decirlo. Y es interesante, el consumidor en Nicaragua, la mayoría, no todos, la mayoría quiere pagar. Claro. Y todo lo que, espérame, y todo lo que hay en nuestra oficina es que quieren pagar. Entonces, mira, déjame terminarte el tema. ¿Qué pasa entonces? En esa reunión se plantea que no puede ser así. Y lo otro que decía Ricardo, suponete, pues, se revisa la factura y son, ponele 10 mil, un hotel, son 40 mil. ¿Y ahí? Están pidiendo el 30%. Están pidiendo 12 mil córdobas de entrada. ¿De dónde? Entonces, la persona dice, queremos hacer el reloj de pago, antes que, lógicamente, antes revisemos la factura, pero danos menos. ¿Me explico? Entonces, el acuerdo es que hoy, casualmente ayer, ya nos mandaron a nosotros, ¿verdad? Y que quedamos en el acuerdo, era la política, la nueva política que iban a hacer. Además, con los usuarios, no solo hablando del turismo, estamos hablando del usuario normal, como usted está diciendo ahorita, del tema de que tengan usuarios, de que se fueron fuera de sus hogares, le salieron facturas alteradas, porque también a esa gente le están pidiendo entre el 30 y el 40% para poder hacer el tema de la. Es en prima, pues, ¿verdad? Para poder hacer el acuerdo de pago. Entonces, aquí lo interesante es lo siguiente: el caso, como decía. 180, 200 consumo, subió hasta 300. Algo está pasando ahí, caballero. Algo está pasando que puede ser, uno, porque también te quiero decir algo, y lo quiero decir aquí en al aire. Hay usuarios que no te dicen la verdad. Hay usuarios que no te dicen la verdad. ¿Verdad? Hay usuarios. Entonces, dos, puede ser de que realmente alguien, y eso ha sucedido en la vida real, te esté robando energía. Eso ha sucedido en la vida real. Y nosotros lo hemos comprobado con Disnorte y INE. Y puede ser de que el medidor esté malo, pues realmente. Porque el medidor, aunque sea digital, no es infalible. Sí. ¿Me explico? Entonces, es ahí donde vos tenés que comenzar a hacer tu reclamo pertinente. Pero que se garantice de que en la primera y segunda instancia llegue la inspección. Lo mismo INE. INE también tiene la obligación de ir a hacer la inspección. Pero también hay una situación que hay que explicarle al usuario. Cuando INE llega a tu local, tu vivienda, si él, con el aparatito técnico que tienen ellos, revisan y el medidor, según la normativa, dice que tiene que estar entre menos 2 o más 2, eso es, ya tenés menos 2.1, está malo, o tenés más 2.1, está malo, tiene que estar más 2 o menos 2, está 1.5, está bueno el medidor, está 1, está bueno el medidor. Entonces, si eso, ese aparatito que sirve para eso, te dice de que está bien el medidor, ellos no tienen por qué entrar a la vivienda. Mucha gente dice, vino la inspección, pero no entró a mi casa. No entró a tu casa porque el medidor estaba bien. Cuando el medidor no está dentro del rango establecido por la ley, la obligación de ambos, de Norte y Sur, es entrar a tu vivienda para hacer la revisión de los equipos que estás utilizando, sí, ¿verdad? Porque has encontrado algunos fenómenos que vos tenés en tu casa una mantenedora, que te la regalaron. Y ahí está, la tenés bien. Es más, la puedes tener empaquetada todavía, tenés guardada, ¿verdad? No te pueden poner ese censo porque no estás ocupando, sino que el análisis es del tema de que vos vas a poner el otro medio que estás ocupando. Y lo otro es, lo interesante es que, ¿para qué sirve el medidor, Néstor? Es para medir la energía que estás consumiendo día a día. Se entiende que ese medidor, que es digital, que es la última generación que ha venido a Nicaragua, debe de medir lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente vos haces. Hay gente que hace uso racional de la energía y le sale alto el medidor, la factura le sale alta, ¿verdad? Hay que añadir casos. Pero también es que es un problema de situaciones. Te explico, por ejemplo. Yo salgo temprano de mi casa con mi esposa a trabajar. Y dejar todas tus luces apagadas. Pero yo en la noche soy desordenado con la luz. Y enciendo la del porche, enciendo la de la sala, enciendo la de la cocina, enciendo la de mi cuarto, enciendo el otro cuarto porque me voy a cambiar de ropa, entonces enciendo el televisor del cuarto, mi esposa enciende el televisor de la sala, entonces un desorden, que como yo hay mucho,
Entonces, ¿qué decís vos? Qué raro, mi consumo debe ser menos de 150. Pero ese desorden que yo hago, que lo hago conscientemente, se me eleva. Entonces, okay, eso depende del hora uso de los electrodomésticos. ¿Me explico? Y ahí hay un elemento más, que es el tema de la carga. Y la carga, es que esas son cosas que hay que ir aprendiendo, y a veces se aprenden en la dura, ¿no? Es más, yo no sabía, hermano, o sea, uno aprendiendo aquí, me lo dijo el mismo Basilio, yo quería que me estaban chabeleando. Mira, Ortega, y yo creo que lo comenté, marzo y abril, la energía se te eleva. No por el tema del uso de los electrodomésticos, sino porque el tema que los cables, cuando vos encendes algo y como está el calor, esos cables generan energía, yo no sabía. Se calientan más. Claro. Y entonces eso genera más energía y el medidor, eso es una parte de la física y una parte. Claro. Pero no es mucho, bueno, estoy hablando que son 100 claro, miles. Claro, pero sí que te va sumando, pues te va sumando. Claro, y lo explico de forma sencilla. Al calentarse el cable, la resistencia del cable se disminuye. Y entonces pasa más corriente. Exactamente. Esa es la respuesta técnica. Correcto. Eso no sabía hasta que me enseñaron hace como 8 o 9 años. Y eso lo hablamos a propósito de los cables para la licuadora, para la tostadora, para el microondas, para la plancha. Que tiene que estar directamente, por ejemplo, ahorita, vos todo correctamente lo tenés en el panel. Vos sabés, y tu ingeniero, te digo, vos eléctrico, este tiene que estar directo al panel, este tiene que estar al panel. ¿Por qué? Porque lo tiene que generar también a generar menos calor de energía. Ahora, este es un rollo que está sucediendo con la factura que están llegando de Unión Fenosa, ¿ya?, o de Disnorte Disur, y también de Nacal, porque los dos servicios hay denuncias, varias denuncias de la gente diciendo que están disparados. ¿Qué pueden hacer los consumidores para defenderse de esta situación? Mira, vamos, hacemos pausa, dejamos la pregunta en el aire para cuando regresemos en Adelante Nicaragua. Adelante Nicaragua en Extra Plus. Les preguntaba yo antes de la pausa, ¿qué hacen los consumidores frente a esto? Es decir, ¿cuáles son los pasos? ¿Tienen razón los consumidores? Es decir, porque evidentemente hay facturas que están disparadas. Mira, en muchos de los casos los consumidores tienen razón, pero como decía mi hermano, no todos nos dicen la verdad. ¿Verdad? Muchas veces, a veces por cuestiones de desconocimientos técnicos, ellos te hacen unos empalmes, pero champú, como dicen los muchachos, y ahí es donde se les dispara la energía, pues, ¿verdad? Ese pues, es un factor. El otro es la irresponsabilidad, que también, y te cuento una, pues una vez nos llaman de Giluá, una de las comunidades de Giluá, y fui con mi hermano, ¿te acuerdas? Encontramos que sí, efectivamente, era un asentamientito todo, que estaba iniciándose, pues. Y ahí las facturas le salían de más de 300, más de 200 córdobas a la factura a la gente. Y la gente con una agujita. ¿Pero qué nos encontramos? Que nos dio pena. Pues ahí ya nos desarmaron. Buscamos cómo negociar. Se les resolvió el problema, pues, pero buscamos cómo. Pero nos dio pena porque la calle parecía que estaba de noche. Todas las bujías encendidas y bujías incandescentes. Pues. De ese igual, imagínate. ¿Entendés? Entonces, en el día. En el día. Ajá. Y nos dejan desarmados. Pues, ¿qué argumento? Nosotros la manejamos ahí, se les solucionó porque a todos se les pusieron medidores y todo y por toda aquella. Entonces, a toda esa gente le estaban cobrando un estimado, pero un estimado alto porque ellos te calculan. Vos gastas 13 kilovatios de energía si tenés una bujía incandescente y la encendés 6 horas al día, ¿verdad? La utilizás 6 horas y eso te da 13 kilovatios al mes, una sola bujía. ¿Verdad? Y la gente eso no lo sabe. Tenés 6 bujías, multiplícame 13 por 6. Ahí perdiste prácticamente casi el subsidio. Entonces la gente no maneja eso. Por eso las campañas de ahorro, ¿verdad? Nosotros las promovemos y las damos a conocer a la gente cómo utilizar sus electrodomésticos. El otro problema está muchas veces en que el ciudadano no te dice totalmente a ciencia cierta cómo está él, sus hábitos de consumo que ya hablamos anteriormente y las cosas como ellos hacen su gestión. Su gestión a veces son mayoritariamente temporáneas. Uh-huh. Se te dejaron montar el recibo. Cuando te llegó el otro, te llevan los dos recibos. Ya perdiste uno, el otro lo tenés que pagar. Sí. ¿Verdad? Y el otro, si acaso, lo podemos meter a reclamo. Entonces, esas son situaciones que a la gente, como por desconocimiento, no las puede asimilar. Con relación al agua, es similar.
lo del agua, vos vas a ver, y eso es más, es un poco como decimos nosotros, más deprimente ver que con semejante recalentamiento global, ¿verdad? El agua también está siendo mal utilizada. Está siendo mal utilizada. Hay gente que agarra para el agua de una forma inadecuada y consumen más, ¿verdad? Consumen más de lo que realmente pudiera gastar una familia de 6 personas. A una familia de 6 personas se le tiene calculado que gaste cuando mucho 2 barriles de agua en el día. ¿Qué eso equivale a cuántos metros? Eso, el metro cúbico son 4.8 barriles. Uh-huh. Entonces, con 2 barriles de 12 latas, vos bien pasas el día. Pero hay gente que te gasta más de eso por el derroche que hace de agua, principalmente en tiempos de verano, que cuando salen las cuestiones esas. Entonces, hay situaciones. Una vez una señora me trató. ¿Y qué venís hablando vos? Me dice, pero me dijo una palabra bien grosera que no la vamos a decir en cámara, pero si para eso pago yo. Sí, paga, pero la otra gente sufre, porque esa gente no tiene medidor, pagan un estimado, estamos hablando de lugares donde no habían llegado los medidores. Ahora que le llegan los medidores, están claveando, porque tienen para qué pagar lo que el medidor les está marcando. Uh-huh. ¿Entiendes? Otro, te cuento otra, los autolavados. Muchos de estos autolavados se han implementado técnicas de reciclaje del agua para efecto de optimizar el uso del agua. Hay veces yo paso por lugares donde el agua está corriendo y la manguera está allí abierta. Sí. ¿Entendés? Son hábitos a veces que provocan que la factura se dispare. Hay gente que en lugar de sembrar un arbolito, embaldosa la acera, pero todos los días le vuelve agua a esa acera para refrescar el ambiente, ¿verdad? Y si vas a los patios de su casa, no hay un solo arbolito, todo embaldosado, porque no les gusta barrer, les incomoda recoger la basurita, las hojas que caen, y bueno, eso es típico en mucha gente. Entonces son situaciones muchas veces que de hábitos, ¿verdad?, que nosotros provocamos. Tampoco estoy justificando que hay gente que ni siquiera vuelve a ver el medidor y te van aumentando la factura. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Que hay que hacer el reclamo cuando vos sintás que te están cobrando de más. Ok, hay que ir a reclamar. Hay que reclamar. Pero fíjate que con el tema del agua, en el proceso de esto, pues hablemos de los 100 días famosos, pues, ¿verdad? El incremento de los recibos a nuestras oficinas de reclamo aumentó, pero no aumentó con el porcentaje que subió el de la energía. ¿Me explico? Aquí siempre ha sido el tema de la energía el que mayor problema tienen los consumidores. El agua ha llegado, su reclamo, ¿verdad? Ha llegado reclamo, usted dice, por alta facturación, pues que coinciden de un mes hacia otro, pero pueden ser factores. A ver, por ejemplo, hay tuberías que aquí ya están, ya pasaron de su época y ya están caducadas, y puedes tener una fuga, O suponete, pues, que no tenés fuga, que tenés todo normal, y te salió alterado, hay que reclamar, como decís vos, hay que reclamar y decir el procedimiento, pero vamos a tener que ir donde el proveedor, que es Enacal. Si Enacal no te da respuesta, te vas para Enacal, que es el ente regulador, ¿verdad? Ahí es más rápido el proceso, por lo menos en Enacal el tiempo es más corto y no hay, solo primera instancia en Enacal y primera instancia, en Enacal hay dos, lo mismo, para la apelación. En Enacal solamente hay una, vos sabés, en Enacal solamente hay una. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer su reclamo pertinente. Eso sí, yo he visto que en el tema de cuando vos llegas a un reclamo, es más flexible en Enacal. Enacal es más flexible a la hora que vos llegas y demostrar lógicamente, ¿verdad?, que tu consumo de metros cúbicos es correcto. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sea, dice Ricardo, es correcto. Hay lugares que, por ejemplo, que yo me he peleado con ellos, es que el medidor está aterrado de tierra y tiene años, no tiene ni un día, años. Entonces yo le digo yo, ¿desde cuándo existe Superman aquí? Que tiene vista de la vista. De la RX. No, espérate. Entonces ahí es fácil ganar el caso, ¿verdad? Porque le están estimando la energía, el consumo de agua. Pero sí, las personas que realmente estén siendo afectadas por el incremento de la tarifa, el precio de la tarifa del agua, que hagan su reclamo y que lleguen al INDE, porque pueden ir paralelo en cualquier rubro, agua, luz, teléfono, cualquier tema que tenga que ver con los consumidores, pueden ir haciendo su reclamo vía administrativa, pueden ir a nuestra oficina y nosotros podemos ir avanzando. Porque hemos llegado a que vas a hacer tu reclamo
a la parte administrativa y va por la mitad y nosotros lo resolvemos y se para el proceso, ¿me explico? Se resuelve a favor del usuario o en contra del usuario, porque aquí tampoco quiero decir, nosotros no la ganamos toda, pues, ¿verdad? Por eso que tal vez no somos moneditas de oro de algunos usuarios. ¿Por qué? Porque somos serios. Si a mí me demuestra, y lo digo así tácitamente, al INDE, le demuestra que el Norte y Sur tiene la razón porque hubo un consumo, se le damos la razón al Norte y Sur, porque no puedo irme en contra de las cosas que son tangibles, que te demuestran las cosas, ¿correcto? Lo mismo el agua, lo mismo el teléfono, lo mismo cualquier cosa que te demuestre que fue por mal uso de una persona. A ver, tengo un ejemplo de un señor con un televisor que ya ahí no nos dice que había caído una gotera y le cayó el televisor. Y dice que se le fundió por energía. Mentira, va esto. Ahora existe, antes lo podíamos decir tal vez hace 30 años esas cosas, ¿verdad? Pero ahora hay gente técnico y hay instrumentos técnicos que dicen, no, mentira, señor. Eso no es por fluido eléctrico. Mira, aquí está el sarri, papá, y el señor, y salió molesto. De lugar, fuimos nosotros, porque le creímos al usuario, le creímos y fuimos, y mire, don Gustavo, no es cierto, aquí está, señor, usted realmente mojó el televisor, señor, aquí está, entonces salió ese señor, salió enojado, ¿me explico? Entonces, realmente hay cosas que son así, pues, por eso es que nosotros, el año pasado, con un informe que hicimos, el 71% de los casos que llegaron al INDE fueron a favor del usuario. Yo creo que es buen examen ese 71%, ¿verdad? Si aquí se pasa con 60, 71 es correcto, y el otro 29% a favor de las empresas, pero ese 71 es de 65 mil personas que llegaron. Entonces, yo creo que aquí el tema es que la gente tiene que reclamar, hacer su reclamo pertinente. ¿Por qué? Porque también no te puedes quedar con porque ¿cuál es el problema también de nicaragüense? Bueno, ahora sí, en este momento, que la gente tiene que buscar cómo poder controlar su poder adquisitivo. Hay mucha gente que está desempleada, que ahora ni que le va a ser difícil tal vez poder pagar sus servicios básicos porque va a priorizar la comida. Pues eso está claro, nosotros entendemos que la gente tiene que primero alimentar a sus hijos. De eso no podemos nosotros obviarlo, pero sí la gente tiene que ir controlando. Yo creo que también aquí son cosas de control. Por ejemplo, yo te he visto cómo te bañas y dejas la llave abierta. No, por favor, campeón. Eso es gasto, ¿verdad? Aunque como decimos, es gasto. O te está lavando los dientes, te está rasurando, deja la llave abierta. O está lavando trastes, ¿verdad? Y lo que estás enjabonando. Entonces, esas cosas que son de o mirá que el inodoro, la rana, está mala y mirá que está circulando. Pero mira, son gotitas de agua. Contarles cuántas gotas son litros y litros diarios con esa gotita, parece mentira. 274 litros de agua te volás al mes. ¿Oí? ¿Me entendés? Con una gota. Al día, perdón, 24 horas. Eso se te convierte en más de 32 metros cúbicos de agua. Solo con esa gotita que te hace clic, clic, clic. Entonces, eso la gente tiene que verlo. Lógica, no todo mundo, insisto, pues, porque tengo que decir algo también, hay que decirlo. Hace como un año, aquí sí hubo un incremento del agua, y realmente, que no fue utilizado por INAH. Pues, okay. Pero a ver, hay que reclamar y no aceptar el arreglo de pago a la hora del reclamo. Hasta que te demuestren que efectivamente, ¿verdad?, tu reclamo es justo. O demostré vos, sí. ¿Verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo, eso es lo que yo me quería referir, porque hizo una pregunta Néstor en el sentido de que cómo vas a ir a hacer un arreglo de pago sobre algo que vos sabés que no lo consumiste. Que está reclamando. Que te resuelvan la factura, te resuelvan la medición o todo el problema que se te da por la alta facturación, y si hay que hacer un arreglo, pues lo vamos a hacer, pues por los meses que hayan tenido. Pero hasta que haya una solución a tu reclamo. Así es, eso es lo correcto. Sí. Porque hay un problema, y no debería ser así. Pagas 500, si tuviese 700 lo pagaste, después de 750 lo pagaste, espérate, ahí va subiendo. Y si vos dejas eso, se te va subiendo, que no debería ser así, pues. Sí. Entonces, las costumbres son en ley, como decimos nosotros. Entonces, mejor es hacer su reclamo pertinente. No hay que dejarse meter el gol. Así es. No hay que dejarse meter el gol. Un arreglo de primas a primeras, pues. Sí. Hasta que te lleguen inspeccionar y te den un dictamen. Ok. Vamos, hacemos pausa, una última pausa, porque quiero que me dé el tiempo, porque hay otro tema que también está candente, que es el tema de los cobros por el transporte. Nicaragua en Extra Plus, estamos conversando con Gustavo Ortega y Ricardo Vázquez del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor. Apartamos el tema de los cobros por el agua, por el consumo de agua y por el consumo de energía, y nos vamos a el transporte.
Desde hace rato venimos hablando, incluso el año pasado hubo problemas por el transporte selectivo en Granada, en León, y ya en estos últimos meses, a inicios de año hubo problemas, creo que fue en León y en Granada, igualmente por el tema del transporte. En los últimos programas hemos tocado este tema acerca de los cobros desproporcionados en muchos casos del transporte, ya no solamente aquí nomás cerca de Managua, sino incluso yendo a San Carlos, yendo a Huaco, Chontales, y están disparadísimos los precios. Sí, realmente es un, ahorita te digo, este es un desorden bien organizado, pero este está al revés, está más mal organizado. ¿Sabes por qué? Están abusando los transportistas en este país, y lo digo así, los transportistas de este país están abusando con usuarios de transporte. No es posible que subieron más de 40% la tarifa sin autorización del Ministerio de Transporte e Infraestructura en este país. No puede ser realmente. Nosotros ya hoy, casualmente hoy estuvimos en la UCA, sí. Vemos nosotros a confiar, hayamos ido, pero ahora fuimos un equipo a ver realmente de que lo están haciendo sin ningún respaldo legal, que es el Ministerio de Transporte e Infraestructura, directamente por la Dirección de Transporte Terrestre de este país. ¿Cómo es posible que, mira qué interesante, te voy a leer estos corredores rapidito? Managua y Iriamba vale 30, Córdoba la normal, ahora vale 40. Managua y Tonotepe 32, vale 40. ¿Cuáles son las cooperativas que están cayendo en este desorden? La Codevo, Cotraus, Cotrasan, Contraplat, Copt, Traca, Granma y José 19. Te voy a leer Managua, San Marco, costaba 27, ahora vale 35, 8 uh-huh. Córdoba. Managua, La Concha, valía 25, ahora vale 30. Es más, no solamente los destinos de cabecera departamentales hay aumento, también hay aumento entre municipio y municipio. Jinotepa, Granada, 27, pasó a 35. Jinotepe, Nandaime, que está ahí nomasito, nomasito de 13 pasó a 20. Prácticamente el 50% ahí. Vamos hablando. ¿Qué significa? Que esto es ilegal, de todo ilegal. Mira, y nosotros casualmente, mira, es que esto viene también de hace tiempo que hemos hablado, porque vos ya nos has invitado a varios programas y una vez también hemos tocado varias veces el tema del transporte. Este tema del transporte, ¿verdad? Todavía no había una respuesta dura para los transportistas. En su momento nosotros hicimos una encuesta, se la mandamos a Franklin Sequeira, el ingeniero Franklin Sequeira, que estaba antes que llegara ahora tu amigo, el licenciado Amaro Ramírez. Y esta fue el 18 de julio. Estamos hablando hace un año completo. ¿Verdad? 18 de julio de 2017. ¿Verdad? Y 13 de julio que le mandamos una carta, donde hicimos una encuesta nosotros con estudiantes de la UNAM y estudiantes de la UNI, y encontramos hallazgo, ¿verdad?, que ellos nos dieron, nos arrojó esta encuesta. Inspectores, ha llegado consolidado, dice. Inspectores, revisan a los pasajeros. No. Alto volumen en el radio. Conductores van usando celular, tarifa de MTI visible. Mira, qué interesante, me detengo ahí. Dice la ley, toda tarifa tiene que estar puesta en la parte visible donde el usuario diga, a ver, vale 28 Managua, a 30 valía ahorita el 8000, 30, bueno, 30, ahí dice 30. Pero ahora, esas tarifas que está ahí, están cambiadas, ahora vale 40, pero está sellada nada más. Por la cooperativa. Que es ilegal. Es ilegal. Es decir, han resuelto por sí y ante sí. Ante sí, como que fueran ellos. Y te voy a decir, espérate, que te voy a decir después. Entonces, no puede ser así. Aventajando, vuelto incompleto, colector amable, solicitan bajar la velocidad, exceso de velocidad, exceso de pasajeros, y el expreso hace parada. Cuando hablamos de expreso parada es cuando la ley dice que el expreso es de un lugar a otro sin detenerse. Entonces, esos hallazgos se los mandamos nosotros. Con este documento, al ingeniero Frank Sequeira, estamos esperando hace un año. Ya se fue. Se la volvemos a enviar, ahorita te lo digo. Se la vamos a enviar. Me decía Marvin que diera, me decía el licenciado Pomares que diera, que se la vamos a mandar la copia a Madura. Mire, pues tal vez no sé qué le pasó a Frank, la guardó, no sé qué pasó, pero se la vamos a mandar para que eso se tiene que retomar, porque están abusando.
Yo ahorita que fuimos, ¿verdad?, a una reunión, estábamos en recepción, y todo el mundo nos conoce, pues, por el trabajo, nos dice, miren, de señor del INDE, ¿cómo es posible que yo traigo mis 60 pesos, que me cuesta Managua y no te pese 30 ahí y 30 de vuelta de 60? Y ayer que me iba para mi casa, porque fue que ayer comenzó, ayer fue 20, 40 Córdoba. Tuve que prestarle a una persona que diario bajamos, pues, así me volaba, pues, dame los 10 pesos y mañana que lo miremos te los pago. O sea, mucha gente se quedó, porque mucha gente en este país ahorita anda coyol comprado, coyol comido. Y ahora, no es un peso, estamos hablando de 10 Córdoba. Un peso en una semana, ¿son cuántos son? 5 pesos. 10 pesos en una semana, me estás hablando que son 50 pesos de ida y 50 pesos de vuelta. No estamos hablando solamente de vuelta. Estamos hablando de 100 Córdoba de más, Néstor. Contaré lo de la señora, ¿verdad? La que allí también. Ah, la que estaba en la UCA. Sí, 40 pesos, crucero Managua. Crucero Managua, 40 Córdoba. Entonces, es más, lo digo ahorita aquí y no hay problema. Fuimos a buscar a los inspectores y se nos escondieron. No estaba. Y entonces, ahorita que cuando nos salimos de ahí, tratamos de comunicarnos con el ingeniero Jorge Corea, que es el que está viendo el tema ahorita, y está en una reunión. Pero Corea, yo quiero decirlo, cada vez que lo llamamos, nos contesta y nos reunimos con él. Pero sí, con reunirnos, de nada nos sirve reunirnos si al final del tema, ¿verdad? Al final del día, está incrementando el precio del transporte. A nivel nacional, yo estoy hablando de corredores. Nosotros estamos claros, y te lo quiero decir honestamente, de que hay corredores que tienen que revisarla. Revisarla, tenés que revisarla, pero no corredores que nomás. Mira, hombre, a ver, la gasolina o el diésel que ocupan ellos, ¿cuánto tiempo pasó? Y sigue congelado todavía. No, ya hoy aumentó. Uh-huh. Esta semana ya aumentó el combustible, entonces ya comenzó. ¿Pero cuánto? 12 semanas. ¿Cómo le van a subir el precio? 12 semanas, bro, el que tuviste el mismo costo por el gasto de combustible. Ahora, los transportistas, cuando baja el combustible, vos no sentís que baja la tarifa. Ah, sube, quiere que le suban la tarifa. A ver, vámonos. Si vos tenés un negocio y sos serio, porque vos sos serio, Néstor, vos te haces tu balance general, ¿verdad? Entonces, haces tu estado de pérdida de ganancia y miras al final del mes cómo te fue. Si vos decís, bueno, este mes gané 100 pesos, bueno, por lo menos tuve 100 pesos de rentabilidad, voy a seguir volando candela. Pero de repente, los otros dos meses siguientes, menos 100, ¿qué decís vos? No, tengo que poner 100 pesos, todavía tenés que sacar 100 pesos de tu bolsa para que la contabilidad te cuadre. Entonces, si no tenés que hacer, vos buscas otro negocio para tratar de sobrevivir. A eso le decimos los transportistas, porque hay otro problema. Cuando aquí alguien solicita otra concesión que para poder ejercer una función de apoyo al consumidor, comienzan a brincar los transportistas. Es más, nosotros hemos dicho, y lo digo yo no tengo problema de decir las cosas, hemos dicho, sentimos que como que los transportistas le doblan el brazo al MTI. ¿Por qué? Porque, insistimos, la bahía de Arauca, vos vas ahí para ese mercado persa. Un desorden total. Vos has viajado al mundo, bro. Vos has viajado por el mundo y has visto a dónde quedan las terminales de los buses que van al interior del país, que van fuera de la ciudad. Y son bonitas, vos sabés que son lindas. Ahí puedes dormir, sí. Tener restaurantes, tener esto, tener lo otro, ¿verdad? Y los transportes son de primera línea. Aquí vos mirás que vas a premiar, si aumenta la tarifa, vas a premiarlo a un montón de gente que tiene todavía los vehículos que no pueden transitar porque están deteriorados. O el servicio que te dan, porque aquí mucha gente se queja también del servicio que te dan. O sea, falta que ahorita la gente dice, brother, ¿por qué le subiste? Si no te gusta, bajate. Compra tu carro. Andate en un taxi. Esa es una expresión de un transportista que es el que te da vos tu mantenimiento. O sea, el que te da de comer. Hablemos del buen nicaragüense, pues. Porque si la gente no se montara, si los 6 millones de nicaragüenses tuviéramos carro, caballero, nadie se montara en transporte de interurbano. Pero tendríamos un problema serio, porque pues, no podríamos andar. Entonces, no te digo, pues, hipotéticamente, esto es claro. Otro problema, otro problema de circulación. Pero estoy hablando del tema de que el usuario de transporte, de ellos, de eso viven. Entonces, lo primero es que te dale buena atención. Pero no tiene por qué. Y nosotros aquí, ¿verdad? Ya te digo, el licenciado Pomar estaba viendo ahorita cómo ver el tema con Jorge Corea. Y le pedimos, porque ya hemos pedido 3 reuniones a Maduro que queremos reunirnos con él. ¿Y cómo se detiene esto? ¿Cómo? Es decir, porque yo te digo, yo lo que haría es no pagar. Por eso, claro, así es, así es. Eso, porque no veo ahí el sello del MTI. Esa es una acción. Y la otra acción es que el MTI diga, ahorita no hay sancionar. Pero el problema es que también esa ley se hizo
a moldear al transportista en el tiempo que se aprobó en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque te dice, te voy a multar. ¿Y cuánto es la multa? 200 varas. 200 pesos se le sacan ellos y pagan la multa. Pero yo aquí no he visto todavía en este país, y ni he leído ningún periódico escrito aquí, ni televisivo, ni radial, quitan concesión Managua, Ciuna, Managua, Rosita, por haber incrementado el precio de transporte. Porque la ley dice, primero un memorándum, un memorándum de monetización. Primero la advertencia. La advertencia, correcto. Después vienen los punitivos, los billetes, y después el cierre de la concesión. Entonces, yo no he visto ni una. Es más, es hasta para 20 años, según la ley 524. Y puede ser prorrogable otros 20 años. Y las multas son irrisorias. Irrisorias, así es. De 100, 200 pesos la multa. Entonces te dice yo multa. La sacas en una vuelta. En una vuelta con lo que le cobraste de más a la gente. Sí. Es más, mira. Y aquí está bien lo que había dicho Gustavo. ¿Por qué el MTI está facultado para actuar de oficio? Porque ellos no ignoran esta anomalía que se está dando. Este maltrato que le están dando a la ciudadanía. Ellos debieran incluso haberse pronunciado hace rato. Sí, ¿verdad? Porque esto no es de ahorita. Porque esto no es de ahorita. Es eso, es de ahorita, es de claro. Entonces, esa situación a nosotros nos preocupa porque se está creando un estado de anarquía y nos sentimos como que los transportistas a su antojo te pueden hacer lo que quieran y no es correcto, porque es la seguridad del ciudadano cuando vos le reclamé a una persona y no te va a dejar en la carretera expuesto a cualquier peligro, como le pasó a mi hermano en Nagarote, que lo dejaron en medio camino, bajaron. ¿Verdad? Pero yo quiero insistir. Si hay que revisar la tarifa, que se revise. Sí, sí, de repente. Hay que ver su costo de operación. Así es. Si en un lugar vas a subir un peso, es un peso. Y en otro lugar vas a subir 4 pesos, pero hasta ahí nomás. Pues no, mira que me vas a subir 50, que me vas a subir el 100% o 50%. Entonces yo creo que aquí hay un llamado al Ministerio de Transporte e Infraestructura. Si la tarifa se va a aumentar por costos de operaciones o porque hay una razón, y no todos los corredores, porque no todos los corredores están ahorita perdiendo, que se haga, pero que se haga ya conforme ley. Porque nadie puede agarrar la ley por sus manos, por eso estamos lo que estamos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que ya se pronuncie, como decía Ricardo, se pronuncie el MTI, ¿verdad?, que no se puede estar cobrando más de lo que hice, aquí está la tarifa, se quitando yo. Esa tarifa, mirá, hermano, fue hecha en el 7 de abril del 2017. Aquí sí, está, esta es la ley. Ni siquiera vieja. Aquí está, no es ni vieja. Entonces, estamos hablando de años y 4 meses. Entonces, yo creo que aquí exigimos que el MTI se pronuncie. Bueno, está bien, pues, estos corredores, tan, está bien, pues ya está. Yo sé que la gente ya sabe, pero uno puede hacer algo, insisto, lo que le pasó. Y como esa persona que nos dijo ahorita en la busca, que tuvo que buscar, en el MIFIC, 10 pesos, yo creo que mucha gente tuvo que ir a buscar ahí para poder seguir, porque no andaba lo completo, hermano, Así es. ¿Verdad? Sí, hombre. Bueno, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros. La verdad es que esto da para seguir hablando, para seguir discutiendo aquí. Y orientando, ¿no? Me saluda a los compañeros tuyos que están en tu programa que haces todos los días, todos los lunes en Cuatro Vientos. En los Cuatro Vientos, claro que sí. Gracias a nuestra amiga, amigos televidentes, también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa sea de provecho o haya sido de provecho para ustedes.